Los fans de Digimon estamos ansiosos para ver cuándo sale el nuevo juego de Digimon llamado Digimon Realize. Así que en este vídeo voy a comentar las novedades que tenemos extraídas de la página oficial de Twitter y también de la página web de este juego. Ya tenemos los primeros bocetos del juego. En este vemos esta especie de escenario en el cual podemos ver estas caras de varias personas como si estuvieran conectadas al mismo tiempo. Esta imagen me ha recordado a la que salía la película de Diablomon, en la cual salían los mensajes y las caras de las personas que estaban mandando apoyo a los niños elegidos. En esta imagen lo vemos, pero desde arriba, y en esta vemos la línea que lo rodea. También tenemos la imagen aproximada de lo que sería el sitio de entrenamiento que se ubicaría en la Digi Ciudad. Quizás tiene más pinta de ser tipo gimnasio, como el que vemos en Next Door de estos juegos, que no, por ejemplo, lo que encontramos en Digimon Links, que no tenemos un gimnasio en sí, sino que tenemos más bien el dojo. Tenemos una nueva imagen de lo que vendría a ser la Digi Ciudad. Vemos lo que parece ser una hoguera con los Digimon disfrutando alrededor y jugando. Pero eso sirve la Digi Ciudad para que los Digimon puedan interaccionar entre ellos, curarlos, jugar, pasárselo bien. Y además tenemos varias opciones, como vemos, las típicas de noticias, la caja de regalos, la opción de las misiones. También tenemos una que es la decoración, el gacha, plugin, que es lo mismo que en Digimon Link, serían las piezas para evolucionar a los Digimon, el icono de entrenamiento, Digimon, la parte de aventura, que vendría a ser la historia, y después tenemos un chip de intercambio y también una parte de social y conexión digital. Está claro que para aquellas personas que les tengan un poco aburrido el formato del juego de, por ejemplo, Digimon Links, que solamente es hacer eventos y luchar o ir al coliseo, es decir, un juego basado más que nada en la lucha, este puede ser bastante distinto y ser un poco novedoso en ese sentido, ya que tenemos también la historia, pero obviamente no solamente va a haber un juego de rol, sino que también habrá, como vemos aquí, para crear los Digimon. Seguramente podremos obviamente evolucionarlos porque son Digimon, también luchar, pero será un poquito más relajado. Estará más basado en la relación con los Digimon y no tanto en solamente conseguir Digimon para la colección o para ir al coliseo y ganar, sino que será más bien como los típicos juegos que tenemos de PlayStation, del tipo Digimon World, en el cual todo gira en torno a una historia. Después vemos el boceto de los objetos que podemos colocar en la Digi Ciudad y vemos que además nos muestra la altura que tienen que caber, que pone dentro de los 20 centímetros, así que podremos, en esa opción que hemos visto antes de decoración, colocar los objetos, como vemos aquí estas señales de tráfico, etcétera, donde queramos a nuestro gusto, lo típico que podemos decorar la granja como queramos. Después tenemos la apariencia de lo que sería el interior del tren que aparece al principio de la historia. Y es curioso porque nos dicen que se ha convertido en puntos digitales, es decir, toma esta apariencia como en puntos digitales. Así que ya veremos si formará parte de la historia lo que significa esta conversión en puntos digitales. Eso es todo de momento, estaremos atentos a más novedades.